Viaje al centro de la Tierra. Primera parte. Amiens, una pequeña ciudad cercana a París, Francia, fue el hogar de uno de los escritores más imaginativos de todos los tiempos. Se le conoce como el padre de la ciencia ficción. Hay quien dice que él inventó el futuro. Hablamos de Julio Verne. Hace 150 años escribió historias de fantasía y aventuras, muchas de las cuales son ahora realidad científica. Sus héroes volaron hasta la Luna 100 años antes del primer viaje real y dieron la vuelta al mundo en unos días, en una época en que se tardaba meses en hacerlo. En 20.000 leguas de viaje submarino, imaginó un navío que surcaba los siete mares y permanecía sumergido durante largos periodos. Un siglo después, ese sueño se hizo realidad. Igual que la revolucionaria nave de Verne, el primer submarino nuclear de la Marina estadounidense se llamó Nautilus. Una de las historias preferidas de Julio Verne versó sobre aventuras más cercanas a su hogar. Se sintió fascinado por los relatos que leyó de personas que se atrevían a aventurarse en el interior de la Tierra a través de túneles y cavernas. ¿Pero qué pasaría, se preguntó, si pudiesen adentrarse más, mucho, mucho más? Los conocimientos científicos de Verne y su prolífica imaginación se combinaron perfectamente en Viaje al centro de la Tierra. En la época en que Verne escribió esta obra, poco se sabía sobre el interior de nuestro planeta. La ciencia geológica estaba en pañales. Pero el siglo XIX fue una época de grandes descubrimientos. Los geólogos empezaban a descubrir que había capas de roca que se habían depositado y erosionado durante millones de años. Los buscadores de fósiles empezaban a reunir huesos de animales extinguidos. Y las teorías más novedosas sobre la evolución de la vida en la Tierra suscitaban vivas polémicas. Aún nos queda mucho que aprender, pero las técnicas con que ahora cuentan los científicos eran pura ciencia ficción en el siglo XIX. Recogemos gas de los volcanes y lo analizamos con tanta precisión que sabemos lo que está ocurriendo en el interior. Llegamos a lugares recónditos de la Tierra para descubrir cómo se formó y cómo continúa cambiando. Y aprendemos más sobre el centro de la Tierra recreándolo en el laboratorio. Sin embargo, aún no hemos averiguado cómo viajar hasta allí. El centro de la Tierra es una enorme bola de hierro llamada núcleo interno. Un núcleo externo de hierro fundido gira alrededor de él. A continuación está el manto, una capa de roca fundida de 2.900 kilómetros de espesor que se desplaza lentamente. La superficie es la corteza, la capa de rocas frías sobre la que vivimos. Hoy en día el espacio es objeto de exploración, pero el estudio del espacio también nos ha enseñado mucho sobre la Tierra. Los satélites miden la gravedad, observan el clima, e incluso desvelan que nuestro planeta está aumentando unos centímetros en el centro. Pero el espacio interior de la Tierra sigue siendo tan misterioso como el cosmos en general.
Bernie Good es petrólogo. Investiga los minerales del interior de la Tierra e intenta reproducirlos en su laboratorio. Rob van der Hilst es un sismólogo de origen holandés. Los sismólogos toman fotografías del interior del planeta utilizando ondas sonoras. Los vulcanólogos bailan con la muerte en los volcanes. Recogen muestras para que los geoquímicos descifren la composición química exacta de las rocas. Tim Elliott dirige un equipo de geoquímicos en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Los geoquímicos cogemos las rocas, las disolvemos, separamos los elementos de interés y ellos nos ayudan a datar esas rocas, además de darnos una serie de pistas sobre su procedencia. Los volcanes son la fuente más rica de rocas de las profundidades de la Tierra. El más activo está en Hawái. Esto es lo más cerca que alguien ha estado del centro de la Tierra, el volcán Kilauea. Es una muestra del calor y la fuerza ocultos bajo la superficie de nuestro maravilloso planeta. Este volcán ha estado expulsando lava durante miles de años sin parar. Ha construido la isla sin más ayuda. La roca fundida, llamada magma, asciende desde cerca del núcleo de la Tierra y se abre paso a través de la corteza. La erupción, conocida como pluma, permite que el interior de la Tierra alivie sus gases. Es como una válvula de seguridad. Las erupciones de Hawái están principalmente causadas por una pluma caliente que se eleva desde el interior y se produce porque el material del fondo del manto recibe calor del núcleo, que puede estar 2000 grados centígrados más caliente. Al calentar la pluma, se vuelve menos densa y se eleva a través del manto. Es un proceso parecido al funcionamiento de las lámparas de cera. Una lámpara de este tipo nos muestra lo que está ocurriendo en el manto de la Tierra, la capa que está entre el núcleo y la corteza. La roca calentada por el núcleo asciende, mientras que el material más frío se hunde en la superficie. Es este interminable proceso, denominado convección, el que empuja al magma hacia la superficie, donde erupciona en forma de lava. El de Hawái es un ejemplo un tanto especial. Es el volcán más activo que existe. Entra en erupción con frecuencia y su lava es excepcionalmente fluida. Así que la corriente de lava tiende a desplazarse muy rápido y suele pertenecer principalmente al tipo denominado pajoehoe, con una textura atractiva, suave y cordada como la que vemos. La lava puede resultar hermosa, puede construir islas paradisíacas, pero también puede destruir. Aunque rara vez se desvía, cuando lo hace arrasa todo lo que se encuentra en su camino. Maravillados ante los torrentes de roca fundida que brotaban de los volcanes, los primeros geólogos estaban convencidos de que debía de haber enormes huecos y cavernas bajo el suelo. Por eso Julio Verne hizo que sus exploradores siguiesen cuevas y túneles para ir al centro de la Tierra. Cuando el profesor, Axel y Hans avanzaban hacia el centro, su camino se vio interrumpido por un derrumbe de rocas. No había otra ruta, y decidieron abrirse paso dinamitando las rocas.
Verne sabía muy bien que la roca fundida, atrapada en el interior de la Tierra, soporta una gran presión. Si esa presión se libera, puede dar origen a un volcán. Por eso la voladura era un riesgo. Predecir con exactitud las erupciones es el objetivo de todo vulcanólogo. Para obtener los datos necesarios hay que acercarse mucho. Tim Elliot cumple su cometido a 12.800 kilómetros de distancia. Los geoquímicos entramos en acción después de que el material se ha enfriado y luego lo desmenuzamos. Para lo que posteriormente será un análisis extremadamente profundo, Tim Elliot empieza por triturar la lava en una máquina que el propio Julio Verne muy bien podría haber diseñado. Lo primero es separar la lava en fragmentos. Después hay que triturarla hasta obtener un polvo fino. Este polvo luego se disuelve con cuidado en ácido fluorhídrico. Este disuelve todos los elementos rocosos y deja solo los elementos básicos. Esas son las partes que interesan a Tim. La muestra de lava se calienta y el ácido se evapora a lo largo de la noche. Cuando tenemos un aislado puro del elemento, lo llevamos al espectrómetro de masa para analizar su proporción de isótopos. Sea cual sea su procedencia, varias muestras distintas de un elemento químico serán idénticas químicamente. Pero ahora sabemos que pueden diferir físicamente. El núcleo de sus átomos difiere en peso. El espectrómetro de masa puede diferenciar esos isótopos de aspecto similar. Así Tim puede saber de qué parte de la Tierra procede una muestra. El calcio y el titanio de esta muestra dicen que vino de un lugar muy profundo. Eso, en cierto modo, nos indica que estas muestras proceden de la zona del manto cercana al núcleo. Pero para calcular la profundidad de la que proceden las muestras, hasta cierto punto, odio admitirlo, dependemos de los sismólogos. Los sismólogos, como Rob van der Hilst, pueden ver el interior de la Tierra sin ir hasta allí. La sismología es en gran medida la única forma de explorar directamente el interior de la Tierra. Han mejorado mucho los conocimientos sísmicos y la propia observación sismológica, lo cual proporciona imágenes mucho mejores. La sismología es similar a una ecografía con ultrasonidos, que permite ver a un bebé no nato en el vientre de su madre. La imagen puede crearse porque el sonido viaja a través de diferentes partes de nuestro cuerpo a distintas velocidades. Al contrario que este escáner, que genera su propio sonido, la sismología depende de los sonidos naturales que se producen cada pocos minutos. El sonido de los terremotos. Por suerte no percibimos la mayor parte de ellos, pero en realidad se producen 1 millón al año. Y están cambiando nuestra idea sobre lo que ocurre a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Lo que de verdad podemos captar muy bien es el material que desciende, y en algunos casos podemos ver hasta la zona del manto cercana al núcleo. Toda esa información nos dice algo sobre qué tipo de densidad hay en el centro de la Tierra y cómo cambia la densidad al aumentar la profundidad. La sismología muestra que en el manto hay capas de rocas de diferente densidad. ¿Puede decirnos más la petrología? Los sismólogos miden las propiedades de las ondas sísmicas a su paso a través de la Tierra. Y los petrólogos, como yo, vemos los detalles prácticos, los minerales que hay ahí abajo.
Los petrólogos estudian las rocas, de dónde proceden, de qué están compuestas y cómo están formadas. No satisfecho con eso, Bernie Good ha ideado cómo fabricar rocas o minerales, para ser precisos. Sus creaciones no son muy grandes, pero son iguales a las encontradas en las profundidades de la Tierra. ¿Pero para qué hace esto? Sabemos bastante bien de qué está compuesto el manto porque tenemos muestras que han aflorado en las explosiones de las erupciones volcánicas. Ahora sabemos de dónde proceden, sabemos a qué profundidad estaban porque los minerales contienen elementos como calcio y aluminio. Y la distribución de estos elementos entre los diferentes minerales depende de la presión. Así que simulando la presión, si tomamos una muestra como esta y la sometemos a alta presión, y observando cómo cambia la composición de los minerales al ir variando la presión, podemos rastrear y averiguar de qué profundidad procedía la muestra estudiada. El yunque en el que Bernie forja sus minerales sintéticos está hecho de carburo de tungsteno, un material tan duro que se utiliza para hacer barrenas. Bernie coloca una diminuta muestra de roca en un receptáculo cerámico, un horno en miniatura, y luego lo rodea de ladrillos. Los ladrillos están diseñados especialmente para concentrar la fuerza que Bernie les aplicará. De esta forma pretende imitar la enorme presión que hay dentro de la Tierra. Durante un periodo de unas 4 o 5 horas, elevamos una fuerza de unas 500 toneladas y luego aplicamos la corriente al horno que está rodeado por los ladrillos para elevar la temperatura hasta unos 1700 grados centígrados. El petrólogo aguarda el resultado con tanta inquietud como un cocinero un nuevo plato. Si el calor y la presión son correctos, los elementos se fundirán y formarán una copia exacta del mineral que está estudiando. Esto le dice de dónde proviene. En este caso de 700 kilómetros de profundidad, donde la presión es 250.000 veces mayor que en la superficie. El calor y la presión destrozarían nuestro vehículo mucho antes de que alcanzase el centro de la Tierra. Recorridos tan solo 32 kilómetros de los 6.400 de su viaje, se derretiría. Pero si un día pudiésemos solventar estos problemas técnicos, tal vez podría haber un modo de enviar una cápsula al interior del planeta. Tendríamos que aprovechar la fuerza más poderosa de la Tierra, la deriva de los continentes. La teoría de la deriva de los continentes, también llamada de placas tectónicas, acabó siendo aceptada por la ciencia en los años 60, pasado un siglo de la época de Julio Verne. Se dice que las masas de terreno que conocemos se formaron a partir de un solo supercontinente, el cual flotaba sobre placas que se desplazaron por todo el planeta. Pero las placas no se han detenido. Dentro de otros 20 millones de años, nuestro mundo tendrá un aspecto muy diferente. Y mientras continúan desplazándose, ocasionan catástrofes. Sobre todo en Japón. Parece tranquilo. Pero bajo la superficie, la historia es diferente. La placa del Pacífico y Asia colisionan de frente. Bajo el paisaje de postal, la placa del Pacífico se está hundiendo bajo Asia, un proceso denominado subducción. Esto hace de Japón un lugar conflictivo no solo por los volcanes, sino también por los terremotos. Al expulsar principalmente cenizas y gas, los volcanes de Japón parecen inofensivos. Pero no crean que lo son. La subducción comba la corteza, mantiene los volcanes activos y provoca seísmos.
Se teme que destruya las islas que una vez crearon. Tetsuro Urabe es profesor de la Universidad de Tokio. Hace 8 años, un terremoto mató a su madre y a 6.000 personas más. Ahora trabaja en predicción de seísmos. El archipiélago de Japón está situado en el borde occidental del continente euroasiático y la placa del fondo del Océano Pacífico recorre el archipiélago. Así que ese tipo de disposición activa ocasiona todas esas catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas y los seísmos. En 1995 se produjo el terremoto de Kobe, en el que murieron unas 6.000 personas, pero no se predijo. Todas las técnicas sismológicas no pudieron predecir el terremoto. Para predecir mejor los terremotos es necesario saber más sobre sus causas. Una cápsula diseñada para viajar al centro de la Tierra podría ayudar. Si no tuviésemos prisa, podríamos hundirla en la placa del Pacífico y esperar unos cuantos millones de años. Acabaría bajo Japón, gracias a la deriva de los continentes y la subducción. La roca en la que introdujimos la cápsula es sólida, pero también se mueve. Eso es lo que hace el manto. Se desplaza muy lentamente, más o menos un centímetro al año. Pero como el cristal, si se golpea con un martillo, se rompe. Y eso es lo que ocasiona los terremotos. A 240 kilómetros bajo tierra, una placa trata de desplazarse contra otra. Se origina una increíble presión hasta que un bloque se rompe y se desliza. Debido a sus inestables cimientos, Japón posee una de las redes de sensores sísmicos más extensas del mundo. 1.700 dispositivos enterrados captan todo movimiento en la corteza y el manto. Los datos se transmiten a un centro nacional de control que recoge hasta el más mínimo quejido de la Tierra. Todos los terremotos, aún los más ínfimos, se cartografían en 3 dimensiones. El objetivo es hallar una pauta que prediga futuros seísmos, porque en Japón se producirá otro de gran envergadura. Se espera que aquí, en Tokio. Tokio cuenta con unos 12 millones de habitantes. Cada 200 años, esta zona se ve sacudida por un gran terremoto. La ciudad está construida sobre una conflictiva intersección, donde se encuentran las 4 placas de la Tierra. Las colisiones subterráneas nunca cesan. Por eso Japón es tan proclive a los seísmos, y por eso es difícil predecir cuándo ocurrirán. Es un juego de alto riesgo. Podría haber millones de heridos y muertos. Por eso los científicos han elaborado un atrevido plan: practicar un agujero a través de las placas en contacto. Se trata del proyecto JADGE. JADGE corresponde a las siglas en japonés de Experimento Geocientífico de Perforado Profundo. Se va a hacer un agujero de unos 10 kilómetros hasta la zona de subducción. La zona objetivo del JADGE está muy activa y probablemente la temperatura podría ser de más de 300 grados a 10 kilómetros de profundidad. O sea que los 300 grados hacen que la operación de perforado sea muy difícil. Es lo mismo que ocurre con nuestra cápsula. La técnica debe avanzar más para que resista la intensa temperatura y presión.
A 2.880 kilómetros de profundidad, la cápsula se acerca a la frontera entre el núcleo y el manto. La alta temperatura de la zona funde las placas que rodean la cápsula. Ahora, el vehículo debe liberarse de su protección e impulsarse. Delante está el enorme núcleo de metal. Pero, ¿por qué hay tanto metal ahí? Hace 4.500 millones de años, un asteroide gigante chocó contra nuestro planeta. El núcleo de hierro del asteroide se fundió y formó un océano de metal en el centro de la Tierra. El núcleo externo es como un océano subterráneo. El hierro fundido es tan líquido como el agua y fluye alrededor del núcleo interior en grandes tormentas. Eso es lo que produce el magnetismo de la Tierra. Solo escapa un 1% de él, suficiente para formar un escudo de 60.000 kilómetros de extensión que nos protege de los peligrosos vientos solares y los rayos cósmicos. A veces podemos verlo. Las auroras boreales crean un espectáculo cuando partículas del Sol con carga eléctrica colisionan contra el campo magnético. Pero ¿cómo logra el núcleo producir tanta energía magnética? Einstein dijo que era uno de los más importantes enigmas no resueltos de la física. Tratando de resolverlo en Harvard está Jeremy Bloxham. Pese al hecho de que la humanidad ha conocido la existencia del campo magnético de la Tierra durante más o menos un milenio, seguimos sin comprender bien por qué el planeta tiene un campo magnético y por qué ese campo magnético cambia con el tiempo. La cuestión intrigante que todos queremos despejar mediante la investigación del campo magnético de la Tierra es cómo se genera ese campo, cuál es el mecanismo, qué da origen a un campo que ha existido durante al menos 2.000 millones de años. Hay un geofísico que tiene una teoría radical. Marvin Hendon opina que en el centro de la Tierra tal vez haya un reactor nuclear natural. Uno de los problemas que ha existido en la ciencia es averiguar cuál es la fuente de energía que alimenta el campo magnético de la Tierra. Hendon duda de que solo se trate de una bola de hierro que lleve enfriándose 4.500 millones de años. La energía existente es enorme, suficiente para mantener el campo magnético, mover continentes y provocar volcanes y terremotos. Hendon sospecha que hay algo mucho más potente ahí abajo. Una de las consecuencias que sugería en un principio era la posibilidad de que los cambios que observamos en el campo geomagnético puedan tener origen en los cambios de producción de energía del reactor nuclear. ¿Podría explicar esto los drásticos cambios que nuestro planeta ha experimentado, como la extinción de los dinosaurios? ¿Podría ser que la fusión de los casquetes polares esté provocada por una emisión de calor del núcleo interno? Porque, al contrario que un núcleo de hierro, uno nuclear puede fluctuar. Un reactor nuclear puede desactivarse por sí solo y volver a activarse de nuevo. Su fuerza energética varía, o puede permanecer constante. Las ideas de Hendon son polémicas. Pocos apoyan su teoría y el debate continúa. Pero hay algo indiscutible, que el campo magnético está cambiando. Y las mediciones demuestran que lleva haciéndolo algún tiempo. Hay varias técnicas que podemos usar para ver cómo está cambiando el campo. Contamos con mediciones modernas hechas desde naves espaciales que están en órbita específicamente para medir el campo magnético. Contamos con observatorios magnéticos permanentes instalados en varios lugares del mundo que hacen constantes mediciones del campo magnético. Pero ese tipo de mediciones solo nos dice qué está ocurriendo en una escala temporal que abarca décadas o acaso un siglo en los observatorios más antiguos. Sin embargo, el campo magnético ha estado cambiando a lo largo de un periodo de tiempo mucho mayor. Así que lo que necesitamos es averiguar cómo ha cambiado este campo a lo largo de los siglos.
Por suerte, los navegantes dependieron bastante tiempo del campo magnético y hemos aprendido mucho sobre sus variaciones gracias a sus mapas. Y los cambios continúan. Hoy día, el norte magnético se aleja de Canadá y avanza a través del Océano Ártico a un ritmo constante de 16 kilómetros al año. Pero una cosa es saber que los polos se están desplazando y otra saber por qué. El núcleo de la Tierra es hierro líquido, o principalmente hierro líquido, y los movimientos de ese hierro conductor de la electricidad pueden crear lo que llamamos una dinamo. Pero los detalles de ese proceso, cómo funciona, todavía no se entienden muy bien. Para ampliar los conocimientos, un equipo de la Universidad de Maryland lucha por reproducir el núcleo de la Tierra en el laboratorio. Hemos estado efectuando una serie de experimentos, cada vez más largos y con mayor potencia, para conseguir los mismos parámetros que se dan en el núcleo externo de la Tierra y tratar de comprender cómo genera la Tierra su campo magnético. Hay, desde luego, tres cuestiones que tratamos de dilucidar en los experimentos. Nos gustaría saber qué lo activa y qué potencia tiene el campo magnético de la Tierra. Además, nos gustaría comprender su origen y poder predecirlo. Y por último, quisiéramos saber cuáles son los límites de tener una dinamo en un planeta. ¿Por qué la Tierra tiene una dinamo y Venus no? Vale, listo para operar a 10 revoluciones. En el centro de la dinamo de Daniel Lathrop hay una esfera rellena de sodio caliente. Eléctricamente el sodio se comporta como el hierro fundido, pero está a 1000 grados más frío. Una hélice causa similares turbulencias a las que se cree que provoca la rotación de la Tierra. Hasta ahora no han podido generar una cantidad constante de magnetismo, pero han averiguado que los pequeños cambios en la velocidad y la temperatura afectan significativamente al campo magnético. ¿Hay alguna pérdida? Por ahora ninguna. Vale. Lo comprobaré. El siguiente paso es construir un aparato mayor. Después de todo, el verdadero núcleo de la Tierra mide unos 6.400 kilómetros de diámetro. Basados en los resultados con el dispositivo con que contamos ahora, que es más bien de pequeño tamaño, tenemos el plan de construir un modelo mucho mayor que tendría una esfera de 3 metros de diámetro rellena de sodio líquido, unas 15 toneladas de ese metal. Se haría de la misma forma que los experimentos existentes, pero con parámetros que se acercaran más a los que se cree que existen en el interior de la Tierra. La cápsula que construimos para nuestro viaje al centro de la Tierra se autopropulsa tras ser impulsada a través de la roca. Ha estado viajando a través del núcleo externo líquido durante 2.400 kilómetros. Ahora los sensores muestran que el camino va a ser más difícil. La cápsula debe penetrar en el sólido núcleo interior. Está sólido debido a la enorme presión que hay allí, 4 millones de veces mayor que en la superficie. Y se produce una descarga de 1000 millones de amperios entre los núcleos. Este, por fin, es el término del viaje. El centro de la Tierra. El único lugar del planeta sin gravedad. Pero para nosotros, igual que para Julio Verne, este viaje seguirá siendo una fantasía. La influencia de Julio Verne en el mundo ha sido inmensa. Él impulsó a generaciones de jóvenes lectores a dedicarse a la ciencia, la ingeniería y la exploración, e inspiró a los inventores del submarino, el helicóptero y la radio.
La aventura de Verne llevó al profesor Lidenbrock, a Axel y a Hans a un increíble viaje. Fue pura fantasía, pero como todas las novelas de Verne, estaba basada en los más recientes conocimientos científicos. En aquel momento en los colegios no se enseñaba ciencia. Los libros de Julio Verne se utilizaron para suplir ese vacío. Al término de su viaje, Verne hizo que sus exploradores saliesen relativamente sin daño por un volcán en erupción situado en el Mediterráneo. Así es exactamente como la Tierra se recicla a sí misma. La corriente de convección del manto transporta rocas hasta las chimeneas volcánicas y las expulsa a la superficie. Si Julio Verne hubiese seguido escribiendo hoy, es probable que hubiese enviado a sus héroes al centro de la Tierra en algún tipo de vehículo, igual que hizo en muchas de sus historias. Aún ahora, en el siglo XXI, la tecnología tiene que avanzar mucho para realizar ese sueño. Julio Verne una vez dijo que su mente estaba llena de ideas improbables, pero que todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros serán capaces de realizar. Si estaba en lo cierto, tal vez un día podamos realizar un viaje hasta el centro de la Tierra. En la segunda mitad del siglo XIX, en Amiens, cerca de París, Francia, vivió uno de los escritores más imaginativos de todos los tiempos. Hoy, Julio Verne está considerado en el mundo entero como el padre de la ciencia ficción. Y algunos creen que no solo predijo el futuro, sino que lo inventó. Sus novelas son una estimulante mezcla de aventura y ciencia, sobre todo la titulada Viaje al centro de la Tierra. Los héroes de Julio Verne, en busca de un mundo subterráneo, eran el profesor alemán Otto Lidenbrock, su sobrino Axel y su guía islandés Hans. Lo que Verne escribió hace 150 años era tan increíble entonces como la ciencia ficción lo es hoy en día. Sin embargo, gran parte de ello se hizo realidad. Se ha convertido en hechos científicos. Iniciado el despegue. En su libro De la Tierra a la Luna, Verne predijo los viajes espaciales con asombrosa exactitud. Su rampa de lanzamiento estaba a solo unos kilómetros del Cabo Cañaveral de nuestros días. Y su cápsula amerizó en el Pacífico, a menos de 5 kilómetros de donde lo hizo el Apolo 9. Pero un siglo antes. Desde la época de Verne hemos viajado al espacio. Pero para conseguir llegar hasta el centro de la Tierra, aún nos queda mucho camino que recorrer. ¿Quién no ha soñado de niño con cavar un agujero en el suelo y salir por el otro extremo del mundo? Si pudiésemos hacerlo, ¿dónde acabaríamos? Penetrar por un agujero hecho en España nos llevaría hasta Nueva Zelanda. Argentina se comunicaría con China. Y desde Miami podríamos llegar a Perth, en Australia.
Si estos túneles fantásticos fuesen reales, podríamos saltar dentro y dejar que la gravedad hiciese el resto. La gravedad haría que cayésemos rápido hacia el centro. Y luego disminuiría nuestra velocidad, permitiéndonos salir por el otro extremo tras recorrer 13.000 kilómetros. Si pudiésemos cavar un hoyo así, ¿qué encontraríamos? En el centro de la Tierra hay una enorme bola de hierro denominada núcleo. Un núcleo externo de hierro fundido lo rodea. A continuación está el manto, una fina capa de roca fundida de 2.900 kilómetros de espesor que se desplaza lentamente. En contraste, la corteza, la parte sobre la que vivimos, es delgada. De hecho, está quebrada en fragmentos denominados placas. Las placas de la corteza siempre están en movimiento, impulsadas por el inimaginable calor del núcleo terrestre. Cuando chocan, el impacto transforma paisajes llanos en cañones, abismos y montañas. El Himalaya mide casi 9.000 metros de altura y crece centímetro y medio al año a medida que la India empuja al resto de Asia. Recorrer un cañón erosionado es como viajar hacia atrás en el tiempo, porque muestra cómo ha cambiado la corteza de la Tierra y cómo continúa cambiando. Capa sobre capa de roca se han ido acumulando en la superficie de la Tierra durante millones de años y se van desgastando sin cesar por efecto del viento y del agua. Sabemos que hay 6.400 kilómetros hasta el centro de la Tierra, pero ¿cuánto se tardaría en llegar? Este avión está volando a 3.600 metros de altura. Los paracaidistas descenderán 2.100 metros antes de abrir sus paracaídas. Descienden en caída libre a unos 160 kilómetros por hora. A esa velocidad llegarían a tierra en tan solo un minuto. Si pudiesen continuar así hasta el centro de la Tierra, les llevaría unas 36 horas. El mismo tiempo que tardarían en recorrer la distancia entre Chicago y Londres. Julio Verne había leído con avidez sobre el arte rupestre y los antiguos restos humanos que los espeleólogos estaban descubriendo en los Pirineos franceses. Aquello fue la inspiración para Viaje al centro de la Tierra. Pero como era un hombre de gran curiosidad, Verne se preguntó qué pasaría si sus exploradores se adentraran más en la Tierra. A Verne le encantaba la invención tecnológica y equipó a sus héroes con lámparas eléctricas alimentadas por productos químicos. Sabía que las llamas eran un peligro bajo tierra e ideó esta ingeniosa solución, en una época en que la iluminación de gas aún era un lujo y la electricidad solo era conocida para los científicos. Los geólogos de la época pensaban que los volcanes en erupción dejaban cuevas gigantescas y túneles bajo tierra. Verne los utilizó como ruta hacia el centro de la Tierra. Le fascinaba la geología e hizo que sus exploradores pasaran entre ricos filones de minerales y metales preciosos y por catedrales de estalactitas y estalagmitas construidas por la cal de miles de millones de gotas de agua. Hoy en día la espeleología sigue siendo popular. Se cree que 9 de cada 10 cuevas están aún por descubrir. Estos son los nuevos territorios de exploración en nuestro planeta. Con cuidado. Despacio. En la actualidad sabemos que no podemos ir hasta el centro de la Tierra de esta forma.
las cuevas más hondas tienen solo unos 1.500 metros de profundidad. Pero la necesidad, y algunos dirían que la avaricia, nos han empujado a penetrar mucho más en nuestro planeta. Durante siglos hemos explorado la corteza terrestre en busca de tesoros minerales. Las primeras prospecciones empezaron como simples agujeros en el suelo, pero a medida que los depósitos de la superficie se iban agotando, tuvimos que profundizar más, así que se excavaron pozos y túneles. Y si el premio resultaba lo suficientemente grande, compensaba haber descendido semejante trecho. Estos hombres están bajando hacia el centro de la Tierra. Van en busca de oro, un metal con suficiente valor como para excavar más de 3 kilómetros para extraerlo. La mina es tan profunda que el cable se rompería por su propio peso si fuese continuo. Por eso los mineros cambian de montacargas a medio camino. Esta es la mina más profunda de la Tierra. También es lo máximo que alguien se ha adentrado en la corteza terrestre, y estos mineros lo hacen a diario para ir a trabajar. Están a 3.600 metros bajo tierra. Hay una forma de bajar todavía más y no hace falta excavar, pero sí es necesario bucear. En 1960, dos hombres llevaron un sumergible llamado Trieste hasta el lugar más profundo de la Tierra, el Challenger Deep. Está en la fosa de las Marianas, cerca de la isla de Guam, en el Pacífico. Jacques Piccard y Don Walsh son los únicos que han estado a esa profundidad. Hay más personas que han pisado la Luna. Desde el descenso de Piccard y Walsh, nadie ha vuelto a bajar a tal profundidad. Aquí el océano es más profundo que la montaña más elevada de la Tierra. El fondo marino está tan lejos de la superficie como la altura a la que viajan los aviones, 12 kilómetros. ¿Pero a qué distancia del centro de la Tierra están estos lugares? Los espeleólogos gatean y se abren paso a 1.500 metros bajo tierra. Todos los días los mineros viajan hasta la mina más profunda del mundo. Y en 1960 el Trieste descendió al lugar más profundo de la Tierra. Pero hay 6.300.000 metros hasta el centro de la Tierra. Apenas hemos arañado la superficie. De hecho, hay una forma de batir todos los récords sin tan siquiera excavar un agujero. Para los que no les importa hacer ejercicio, lo más cerca que podemos llegar hoy día al centro de la Tierra es el Polo Norte. Declaro que esto es el epicentro del Polo Norte. Ello es debido a que el mundo no es redondo, sino ligeramente elíptico. La fuerza centrífuga hizo que el planeta se abombara alrededor del ecuador mientras se enfriaba y se hacía sólido. Los satélites nos dicen que el abombamiento todavía continúa a medida que el nivel del mar se eleva. No se trata más que de valores ínfimos, pero la precisión de las mediciones desde el espacio es asombrosa. A Julio Verne le habría encantado. Al escritor le cautivaba la exploración, sobre todo de las regiones polares. Todavía estaban por explorar. Sin desanimarse, Verne escribió Las aventuras del capitán Hatteras. En ese libro, su héroe americano se convierte en el primero en llegar al Polo Norte.
En 1909, unos años después de la muerte de Verne, un americano, el comandante Robert Peary, fue el primero que logró la misma hazaña en la realidad. El siglo XIX fue una época fructífera para los científicos que estudiaban la Tierra. Charles Darwin estaba escribiendo El origen de las especies, en el que sostenía que habían hecho falta millones de años para crearse los paisajes, las plantas y los animales. A Julio Verne le fascinaban los fósiles, restos mortales de criaturas extinguidas. En su novela, Verne creó una escena en la que el profesor Axel y Hans encontrarían algo más que huesos antiguos. ¿Y si encontraran a cientos de kilómetros bajo la superficie antiguas especies aún vivas? Hoy en día los restos de criaturas extinguidas siguen apareciendo en todo el mundo y siguen descubriéndose nuevas especies. Un equipo de la Universidad de Bristol en Inglaterra, dirigido por Mike Benton, está reuniendo piezas fósiles del que puede ser el mayor dinosaurio herbívoro que se haya encontrado. Los fósiles son restos de plantas y animales que vivieron en otra época. Si tenemos una criatura marina, cuando muere, su esqueleto caerá al fondo. Pasado el tiempo, los huesos quedarán limpios de carne por los carroñeros y después acabarán enterrados por la arena y el cieno. Después, a lo largo de cientos de años, debido a la presión de nuevos sedimentos, los minerales penetran en el hueso y ya tenemos un fósil. Liberar los huesos de la roca es una tarea laboriosa que requiere destreza y paciencia. La tecnología moderna no ofrece ningún tipo de atajo. Los fósiles pueden decirnos muchas cosas. Se pueden usar para que nos digan la antigüedad de las rocas, porque hay distintas criaturas que vivieron en diferentes épocas. También se pueden usar para reconstruir cómo era la vida entonces. Así que el paleontólogo es como un detective, que observa estos fragmentos de plantas y animales antiguos, los reúne mediante sus conocimientos de anatomía, comparándolos con formas modernas, y hace que el pasado cobre vida. En la época de Julio Verne, la gente comprendía una pequeña parte de la historia de la Tierra. Los geólogos llevaban estudiando la evolución de las rocas unos 30 años y se percataron de que a medida que retrocedes en el tiempo, te encuentras con rocas cada vez más antiguas y que al observar los fósiles aparecen criaturas más raras y más antiguas. En su obra, Verne fue capaz de hacer que el pasado cobrase vida y de adaptar especies actuales a la vida subterránea. Sabía que las plantas no podrían sobrevivir allí, ya que necesitan luz solar, pero supuso que los hongos sí podrían crecer. Debido a la mayor temperatura y humedad de las profundidades, Verne hizo que sus héroes se encontrasen con setas de extraordinarias proporciones.
¿Pero qué se puede encontrar realmente en un viaje al centro de la Tierra? Los murciélagos son los moradores cavernarios más conocidos, pero solo utilizan las cuevas como hoteles y salen por la noche para alimentarse. Hay que adentrarse más para encontrar vida más extraña. Estos son algunos de los últimos lugares inexplorados de la Tierra. En todas las cuevas hay vida animal, pero ¿ha evolucionado aquí aislada o procedía como los espeleólogos de la superficie? Estos animales no necesitan pigmentación para protegerse del sol y tampoco ojos para ver, ya que viven en total oscuridad, y encuentran su alimento por el tacto y el olfato. Los animales que moran en las cavernas, conocidos como trogloditas, son difíciles de estudiar. Viven en grietas tan diminutas que pueden pasar desapercibidas hasta para los exploradores más intrépidos. John Parks es geomicrobiólogo. Para trabajar con estas esquivas formas de vida, se enfrenta a un viaje que la mayoría de la gente procuraría evitar por todos los medios. Claro que encontramos vida bajo la Tierra, pese al hecho de que cuanto más desciendes, mayor es la presión y la temperatura. Pero se trata de criaturas muy pequeñas, organismos microscópicos, sobre todo bacterias. Y esos organismos pueden sobrevivir a esas condiciones. De hecho, algunos pueden vivir a temperaturas tan altas como 113 grados centígrados, una temperatura más alta que la del agua hirviendo. Lo asombroso de la vida en la subsuperficie es que el primer cálculo de la población total de estas bacterias indica que representan el 70% de todas las bacterias de la Tierra. Así que la mayoría de las bacterias vive en la subsuperficie, no están en la delgada placa próxima a los animales y plantas que no son familiares. ¿Pero de qué se alimentan estas bacterias? Los nuevos descubrimientos indican que tal vez de la misma Tierra. En la época de Verne, la ciencia creía que todas las cuevas las creaba el agua, que iba desgastando la roca. ¿Pero es correcta esta creencia? Estas cavernas se formaron hace millones de años, antes de que se elevase el nivel del mar. Ahora solo son accesibles a intrépidos científicos buceadores como Sam Smith. Ella cree que no es el agua lo que desgasta la roca, sino las bacterias. Creo que sin las bacterias, las cuevas y calizas no existirían, porque las bacterias son precisas para crear ácido carbónico u otros ácidos en el terreno donde las cuevas pueden empezar a formarse, y estos ácidos son los que empiezan a excavar la cueva. No hay duda de que, con el tiempo, la erosión del agua también contribuye al proceso, pero las bacterias tienen que estar presentes. El lugar de estudio de Sam es la península de Yucatán, en México. Es un lugar donde las rocas todavía se están formando, así que Sam puede examinar los cambios que la roca está experimentando ahora. Yucatán posee el conjunto de cuevas submarinas más extenso del planeta. Es el mejor lugar de la Tierra para explorar el mundo subterráneo. Las cuevas se extienden a lo largo de 80 kilómetros y tienen hasta 120 metros de profundidad. Si Sam está en lo cierto, las bacterias devoradoras de roca las crearon y aún continúan su labor. La búsqueda de las bacterias la hace adentrarse en el laberinto submarino. Se trata de un lugar peligroso.
En la exploración de Sam se usaron los más modernos dispositivos de buceo. Solo hay 3 científicos en el mundo con experiencia suficiente para descender a cuevas tan profundas. En su novela, Verne creó una escena en la que el profesor Axel y Hans encontrarían algo más que huesos antiguos. ¿Y si encontraran a cientos de kilómetros bajo la superficie antiguas especies aún vivas? Hoy en día los restos de criaturas extinguidas siguen apareciendo en todo el mundo y siguen descubriéndose nuevas especies. Un equipo de la Universidad de Bristol en Inglaterra, dirigido por Mike Benton, está reuniendo piezas fósiles del que puede ser el mayor dinosaurio herbívoro que se haya encontrado. Los fósiles son restos de plantas y animales que vivieron en otra época. Si tenemos una criatura marina, cuando muere, su esqueleto caerá al fondo. Pasado el tiempo, los huesos quedarán limpios de carne por los carroñeros y después acabarán enterrados por la arena y el cieno. Después, a lo largo de cientos de años, debido a la presión de nuevos sedimentos, los minerales penetran en el hueso y ya tenemos un fósil. Liberar los huesos de la roca es una tarea laboriosa que requiere destreza y paciencia. La tecnología moderna no ofrece ningún tipo de atajo. Los fósiles pueden decirnos muchas cosas. Se pueden usar para que nos digan la antigüedad de las rocas, porque hay distintas criaturas que vivieron en diferentes épocas. También se pueden usar para reconstruir cómo era la vida entonces. Así que el paleontólogo es como un detective, que observa estos fragmentos de plantas y animales antiguos, los reúne mediante sus conocimientos de anatomía, comparándolos con formas modernas, y hace que el pasado cobre vida. En la época de Julio Verne, la gente comprendía una pequeña parte de la historia de la Tierra. Los geólogos llevaban estudiando la evolución de las rocas unos 30 años y se percataron de que a medida que retrocedes en el tiempo, te encuentras con rocas cada vez más antiguas y que al observar los fósiles aparecen criaturas más raras y más antiguas. En su obra, Verne fue capaz de hacer que el pasado cobrase vida y de adaptar especies actuales a la vida subterránea. Sabía que las plantas no podrían sobrevivir allí, ya que necesitan luz solar, pero supuso que los hongos sí podrían crecer. Debido a la mayor temperatura y humedad de las profundidades, Verne hizo que sus héroes se encontrasen con setas de extraordinarias proporciones. ¿Pero qué se puede encontrar realmente en un viaje al centro de la Tierra? Los murciélagos son los moradores cavernarios más conocidos, pero solo utilizan las cuevas como hoteles y salen por la noche para alimentarse. Hay que adentrarse más para encontrar vida más extraña. Estos son algunos de los últimos lugares inexplorados de la Tierra. En todas las cuevas hay vida animal.
pero ha evolucionado aquí aislada o procedía como los espeleólogos de la superficie. Estos animales no necesitan pigmentación para protegerse del sol y tampoco ojos para ver, ya que viven en total oscuridad, y encuentran su alimento por el tacto y el olfato. Los animales que moran en las cavernas, conocidos como trogloditas, son difíciles de estudiar. Viven en grietas tan diminutas que pueden pasar desapercibidas hasta para los exploradores más intrépidos. John Parks es geomicrobiólogo. Para trabajar con estas esquivas formas de vida, se enfrenta a un viaje que la mayoría de la gente procuraría evitar por todos los medios. Claro que encontramos vida bajo la Tierra, pese al hecho de que cuanto más desciendes, mayor es la presión y la temperatura. Pero se trata de criaturas muy pequeñas, organismos microscópicos, sobre todo bacterias. Y esos organismos pueden sobrevivir a esas condiciones. De hecho, algunos pueden vivir a temperaturas tan altas como 113 grados centígrados, una temperatura más alta que la del agua hirviendo. Lo asombroso de la vida en la subsuperficie es que el primer cálculo de la población total de estas bacterias indica que representan el 70% de todas las bacterias de la Tierra. Así que la mayoría de las bacterias vive en la subsuperficie. No están en la delgada placa próxima a los animales y plantas que no son familiares. ¿Pero de qué se alimentan estas bacterias? Los nuevos descubrimientos indican que tal vez de la misma Tierra. En la época de Verne, la ciencia creía que todas las cuevas las creaba el agua, que iba desgastando la roca. ¿Pero es correcta esta creencia? Estas cavernas se formaron hace millones de años, antes de que se elevase el nivel del mar. Ahora solo son accesibles a intrépidos científicos buceadores como Sam Smith. Ella cree que no es el agua lo que desgasta la roca, sino las bacterias. Creo que sin las bacterias, las cuevas y calizas no existirían, porque las bacterias son precisas para crear ácido carbónico u otros ácidos en el terreno donde las cuevas pueden empezar a formarse, y estos ácidos son los que empiezan a excavar la cueva. No hay duda de que con el tiempo, la erosión del agua también contribuye al proceso, pero las bacterias tienen que estar presentes. El lugar de estudio de Sam es la península de Yucatán, en México. Es un lugar donde las rocas todavía se están formando, así que Sam puede examinar los cambios que la roca está experimentando ahora. Yucatán posee el conjunto de cuevas submarinas más extenso del planeta. Es el mejor lugar de la Tierra para explorar el mundo subterráneo. Las cuevas se extienden a lo largo de 80 kilómetros y tienen hasta 120 metros de profundidad. Si Sam está en lo cierto, las bacterias devoradoras de roca las crearon y aún continúan su labor. La búsqueda de las bacterias la hace adentrarse en el laberinto submarino. Se trata de un lugar peligroso. En la exploración de Sam se usaron los más modernos dispositivos de buceo. Solo hay 3 científicos en el mundo con experiencia suficiente para descender a cuevas tan profundas. Llevan doble, incluso triple equipamiento por si hay que resolver problemas en el acto. Este no es un buen lugar para perderse estando escaso de aire.
Para encontrar el camino de vuelta a través del laberinto, los buceadores confían su vida a una telaraña de cables. Nunca olvidan que si algo va mal, no pueden ascender flotando a la superficie. Podrían morir mucho antes de alcanzar la salida. Cuando al fin Sam llega a un punto donde las bacterias devoradoras de roca podrían entrar en acción, se asegura de que las muestras que toma sean perfectas. Las muestras de bacterias que tomamos se meten en recipientes esterilizados, en un autoclave, o sea, los esterilizamos a presión, o lavamos los recipientes con alcohol etílico que también los esteriliza. Y para tomar nuestras muestras, utilizamos tubos de 10 metros de longitud, tubos de silicona, que principalmente nos permiten tomar una muestra en un punto a 10 metros de distancia de nosotros, lo cual minimiza la posibilidad de que el buceador enturbie el agua. Habiendo llegado tan lejos, es vital que Sam no contamine las muestras con sus propias bacterias. Después de haber recogido las muestras, las llevamos a la superficie de la cueva, donde se ponen en hielo enseguida y se mantienen en él hasta que las llevamos al laboratorio. Los análisis preliminares pueden hacerse en el momento, pero para los más detallados, los supuestos organismos comedores de roca deben hacer un viaje hasta el laboratorio de Inglaterra. Para efectuar el viaje desde México, las bacterias se enfrían hasta 4,4 grados centígrados y se dejan reposar. En el laboratorio se dividen y se calientan hasta los 24 grados centígrados, la temperatura del agua de las cuevas. Sam quiere saber cuántas bacterias devoradoras de roca hay. Desea saber si todas son del mismo tipo. Y sobre todo quiere verificar si los ácidos que producen pueden dar lugar a las cuevas. Si Sam tiene razón respecto a estos microscópicos mineros, será un gigantesco paso adelante para la geología. Resulta emocionante pensar que algo tan pequeño, que unas bacterias que tienen un tamaño de una micra, de una millonésima de metro, puedan modificar algo tan grande y causar un impacto de tal envergadura en el entorno en que están. Hay bacterias en todas partes, en el aire, el agua, la tierra y el mar. Y en todos los lugares en los que las he buscado, siempre las he hallado. Además, pueden vivir en lugares de calor y frío extremos, e incluso en ácido. Si uno se pregunta hasta qué profundidad se puede ir y seguir encontrando bacterias, es probable que dependa de la temperatura. Pero no hemos alcanzado ese máximo, no hemos estado aún a una profundidad donde no las haya. Las bacterias pueden resultar los verdaderos tesoros enterrados en la Tierra, tan valiosas para nosotros en el futuro como hoy lo son los minerales. Todos estamos acostumbrados a usar detergentes biológicos en los productos de limpieza. Proceden de organismos que pueden crecer a 60 grados centígrados. Si logramos organismos que crezcan a 130 o 150 grados centígrados, podríamos crear magníficos catalizadores para toda una serie de compuestos diferentes. A diferencia de lo que ocurre con algunos minerales, no hay escasez de bacterias. Las encontramos en cualquier sitio que perforemos y a cualquier profundidad. Pueden sobrevivir durante millones de años, enterradas vivas y sin alimento ni oxígeno.
Sabemos que dejamos más o menos el 40% del petróleo existente en depósitos bajo tierra. No podemos extraerlo. Y, por ejemplo, si logramos manipular esos organismos de profundidad, tal vez puedan convertir el petróleo en gas. Y después, unos años más tarde, podríamos volver y encontrar un yacimiento de gas extraíble en vez de un yacimiento petrolífero agotado. Las bacterias pueden devorar la roca que rodea los minerales, y ya lo están haciendo en las minas de oro. Hay todo un abanico de biodiversidad en el subsuelo aguardando a que lo descubramos. La idea de usar los microbios para extraer minerales sobrepasa incluso la imaginación de Julio Verne. Sus aventureros encontraron cobre, manganeso, platino y oro. Pero no se ocuparon de ellos, convencidos de que estaban a demasiada profundidad para, tal como Verne lo expresó, extraerlos de su tumba. Pero la tecnología está demostrando su error. Extraer minerales a 3.600 metros es difícil y caro. Cada kilómetro y medio que se desciende, la temperatura sube 10 grados. Trabajar aquí requiere refrigeración y ventilación a gran escala. La mina consume más electricidad que una ciudad pequeña para producir 80.000 toneladas de hielo al día. Y hay que subir 10 toneladas de mineral 3 kilómetros para obtener un kilo de oro. La antigüedad de la roca es la que nos permite excavar aquí. A esta profundidad, en la mayoría de los lugares, haría demasiado calor. Pero en Sudáfrica, la corteza terrestre es más antigua que en la mayoría de los lugares. Así que ha tenido más tiempo para enfriarse. Hace 2.500 millones de años, el oro se acumuló en la superficie, en un lago. Pasado el tiempo, la tierra y el oro se hundieron y quedaron enterrados en el suelo. Es el yacimiento más rico que se ha descubierto. Tres cuartas partes del oro del mundo se han extraído de él. Pero eso solo son 2.000 toneladas. Para descubrir por qué los metales como el oro y el platino son tan escasos, debemos retroceder hasta una época en la que toda la Tierra estaba fundida, hace 4.000 millones de años. Un asteroide gigante chocó contra nuestro planeta en formación. El núcleo de hierro del asteroide se hundió, llevándose los metales de la Tierra con él. Los materiales rocosos más ligeros quedaron girando en torno a la Tierra y posteriormente se convirtieron en nuestra Luna. Por eso la Luna no posee metal en el núcleo. Y por eso el metal es escaso en la corteza terrestre. Llegó mucho después, en meteoritos procedentes del espacio. Si queremos hallar más cantidad de metal, debemos ir al núcleo de la Tierra. Está compuesto principalmente de hierro y níquel, pero un 1% es oro. Puede no parecer mucho, pero el núcleo es tan grande que su oro podría cubrir toda la Tierra del planeta, hasta la rodilla. En Sudáfrica, los mineros ya bajan a más profundidad en busca de más oro. Su plan es adentrarse 5 kilómetros en el filón, donde mantener refrigerada la mina podría representar el 20% de su gasto presupuestario. Tal vez necesiten trajes que los aíslen del calor, o robots para extraer el preciado metal. Igual que en Sudáfrica, el noroeste de Rusia cuenta con una de las rocas más antiguas y por tanto de las más frías de la Tierra. Hace 30 años, en este lugar se intentó practicar el hoyo más profundo de la Tierra. ¡Oh!
Unos años antes los alemanes lo habían intentado y fracasaron. A 9.000 metros, el hoyo se cerró cuando se extrajo la barrena. La roca era demasiado joven y caliente, aún blanda y sin consistencia. Pasados 14 años, los rusos llegaron a 12.000 metros. Por supuesto, las muestras fueron analizadas con entusiasmo por los geólogos. Nadie había visto rocas procedentes de tal profundidad. En 1860 nadie sabía exactamente qué pasaba a 6.400 kilómetros bajo sus pies, pero Julio Verne había estudiado lo suficiente para saber que viajar al interior de la Tierra sería como retroceder en el tiempo. El escritor ambientó una famosa escena en un inmenso océano subterráneo, iluminado solo por relámpagos y tormentas magnéticas. Era todo fantasía. Pero los exploradores de Verne eran además viajeros del tiempo. A medida que descendían hacia el centro, también retrocedían en el tiempo. Para este episodio, Verne se basó en hechos reales, o casi. Las criaturas que habitaban las profundidades eran reales, hace 200 millones de años. Verne estaba en lo cierto. Hay un inmenso mar en el centro de la Tierra, un mar de hierro fundido. Al desplazarse alrededor del núcleo interno sólido, genera magnetismo, un colosal campo magnético. Se proyecta a 59.000 kilómetros en el espacio exterior y nos protege de la radiación solar. Pero hay pruebas de que su potencia está disminuyendo, y eso podría significar que estaremos expuestos a una dosis mortal de rayos cósmicos. En Harvard, Jeremy Bloxham está intentando averiguar a qué se debe esto. Uno de los objetivos de nuestra investigación en este momento es tratar de hallar un modo de predecir qué va a pasar con el campo magnético en el futuro. Se trata de algo que nos interesa mucho ahora mismo, porque en los pasados 150 años hemos visto que la potencia del campo ha disminuido casi el 10%. Es un ritmo de merma que es característico de un campo que va a sufrir una inversión magnética. Así que nos intriga saber si el campo magnético acabará invirtiéndose. Un cambio magnético, una inversión, significaría que el polo norte se convertiría en el sur y viceversa. Las brújulas apuntarían al lugar equivocado. La navegación literalmente quedaría del revés. Pero no sería la primera vez que ocurriera esto. Ha habido, tal vez, unas 60 inversiones en los pasados 30 o 40 millones de años. Así que, en el aspecto geológico, son un fenómeno muy frecuente. Solo en el lapso de tiempo de la existencia humana son un fenómeno extraño. ¿Pero qué ocurriría en una inversión? ¿Seríamos capaces de orientarnos? Hoy en día las brújulas magnéticas se utilizan muy poco para la navegación. En su lugar utilizamos satélites GPS que no se verían afectados. Pero antes de la inversión, el escudo magnético de la Tierra se desvanecería. Y sin él, los satélites bombardeados por la radiación se incendiarían en el espacio.
no solo la navegación humana se iría al traste. Muchos animales seguían por brújulas magnéticas internas para la migración. Nadie sabe cómo se las arreglarían. Pero las inversiones no ocurren de la noche a la mañana. El campo magnético se desvanece lentamente y Jeremy Bloxham lo observa con atención. Hay una serie de técnicas que podemos usar para ver cómo está cambiando el campo. Contamos con mediciones modernas tomadas por naves espaciales que están en órbita específicamente para medir el campo magnético. Tenemos observatorios permanentes situados en varios lugares del mundo que hacen mediciones constantes del campo magnético. Pero los detalles de ese proceso, cómo se desarrolla, todavía no se comprenden muy bien. Por eso Daniel Lathrop, de la Universidad de Maryland, ha construido una maqueta a escala del núcleo de la Tierra. Hemos estado elaborando una serie de experimentos, cada vez más largos y con mayor potencia, para conseguir los mismos parámetros que se dan en el núcleo externo de la Tierra y tratar de comprender cómo genera la Tierra su campo magnético. Vigila también la temperatura. Vale. Queremos saber qué lo activa, la potencia que tiene el campo magnético de la Tierra. También nos gustaría entender qué ocasiona los cambios que hemos visto, las anomalías del campo, las inversiones, y ser capaces de comprender qué los motiva y poder predecirlos. El fondo del Océano Atlántico guarda constancia de las inversiones del pasado, porque la lava se alinea con el campo magnético a medida que se solidifica. El problema es que las inversiones no son regulares. Para predecir la próxima debemos saber qué ocurre en el núcleo. Vale, vamos a girar a 10 revoluciones por segundo. Tenemos dos tipos diferentes de experimentos en los que trabajamos actualmente. En el primer experimento utilizamos unas hélices que remueven el fluido, una hélice en cada extremo, que provocan un flujo de turbulencias. La esfera del centro de la maqueta representa el núcleo de la Tierra. El sodio del interior hace las veces del hierro y las hélices imitan la rotación terrestre. Asegúrate de... El ajuste de la velocidad afecta al magnetismo generado. Que no haya ninguna fuga. Sí, por ahora no he visto ninguna. Vale. Hasta ahora el equipo no ha podido generar una cantidad constante de magnetismo. Para imitar con más similitud a la Tierra, la esfera tendrá que ser mucho mayor. En el otro experimento, tenemos unas dimensiones más similares a las del núcleo externo de la Tierra. Hacemos rotar rápidamente una esfera que posee una capa de metal líquido. Después, calentamos la parte externa y enfriamos el interior de la esfera y activamos la convección. Es como si tuviésemos hirviendo una cacerola cocinando pasta. En este caso, el movimiento del metal líquido origina las turbulencias que afectan al campo magnético. Einstein insistió en que la incógnita de cómo la Tierra genera tanto magnetismo era el misterio más importante que la física debía resolver. Nadie sabe cuándo ocurrirá la próxima inversión, pero una cosa sí es segura: los polos magnéticos se invertirán. La influencia de Julio Verne en el mundo ha sido inmensa. Él impulsó a generaciones de jóvenes lectores a dedicarse a la ciencia, la ingeniería y la exploración. Inspiró a los inventores del helicóptero, el submarino y la radio. Es indudable que sus novelas influyeron en las mentes que han cambiado nuestro mundo. Poco sabía la humanidad cuando Verne murió a comienzos del siglo XX que él tendría tal influencia en el futuro. Su vida está resumida en el epitafio de su tumba: de aquí a la inmortalidad y la juventud eterna. La aventura de Verne llevó al profesor Lidenbrock, a Axel y a su guía Hans a un increíble viaje al centro de la Tierra. Se trataba de fantasía,
pero al igual que todas las novelas de Verne, se basaba en los hechos científicos más novedosos. Los avances científicos desde la época de Verne han sido asombrosos. Recogemos lava fundida, la trituramos y pulverizamos y la observamos en una máquina tan sensible que puede identificar iones por separado. Recogemos gas de chimeneas volcánicas y lo analizamos con precisión para saber qué ocurre a miles de metros dentro del volcán. Reproducimos minerales de las profundidades de la Tierra imitando su increíble presión y temperatura. Y aún seguimos descubriendo las formas en que se creó nuestro planeta y continúa cambiando. Hemos recorrido un largo camino, no en el aspecto físico, sino en el del conocimiento. Nos hemos aventurado 320.000 kilómetros en el espacio. No obstante, solo nos hemos adentrado 11 kilómetros en nuestro planeta. Verne una vez le dijo a su padre que su mente estaba llena de ideas improbables, pero que lo que un hombre es capaz de imaginar, otros serán capaces de realizar. Si Julio Verne estaba en lo cierto, tal vez un día podamos realizar un viaje al centro de la Tierra. Los avances científicos desde la época de Verne han sido asombrosos. Recogemos lava fundida, la trituramos y pulverizamos y la observamos en una máquina tan sensible que puede identificar iones por separado. Recogemos gas de chimeneas volcánicas y lo analizamos con precisión para saber qué ocurre a miles de metros dentro del volcán. Reproducimos minerales de las profundidades de la Tierra imitando su increíble presión y temperatura. Y aún seguimos descubriendo las formas en que se creó nuestro planeta y continúa cambiando. Hemos recorrido un largo camino, no en el aspecto físico, sino en el del conocimiento. Nos hemos aventurado 320.000 kilómetros en el espacio. No obstante, solo nos hemos adentrado 11 kilómetros en nuestro planeta. Verne una vez le dijo a su padre que su mente estaba llena de ideas improbables, pero que lo que un hombre es capaz de imaginar, otros serán capaces de realizar. Si Julio Verne estaba en lo cierto, tal vez un día podamos realizar un viaje al centro de la Tierra. Los avances científicos desde la época de Verne han sido asombrosos. Recogemos lava fundida, la trituramos y pulverizamos y la observamos en una máquina tan sensible que puede identificar iones por separado.
recogemos gas de chimeneas volcánicas y lo analizamos con precisión para saber qué ocurre a miles de metros dentro del volcán. Reproducimos minerales de las profundidades de la Tierra imitando su increíble presión y temperatura. Y aún seguimos descubriendo las formas en que se creó nuestro planeta y continúa cambiando. Hemos recorrido un largo camino, no en el aspecto físico, sino en el del conocimiento. Nos hemos aventurado 320.000 kilómetros en el espacio. No obstante, solo nos hemos adentrado 11 kilómetros en nuestro planeta. Bernie una vez le dijo a su padre que su mente estaba llena de ideas improbables, pero que lo que un hombre es capaz de imaginar, otros serán capaces de realizar. Si Julio Verne estaba en lo cierto, tal vez un día podamos realizar un viaje al centro de la Tierra.